Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al vídeo de esta semana en el que vamos a continuar con las curiosidades de la saga Scream. En este caso toca hablar de las curiosidades que encontramos en la segunda entrega de la saga, Scream 2. Así que vamos para allá. Recuerdo que habrá algún spoiler porque hay alguna cosa que involucra cosas importantes de la trama. Pero bueno, que es una película de hace tiempo, seguro que la habéis visto todos. Así que nada, vamos con curiosidades Scream 2. Comenzamos. Una escena del guión de Kevin Williamson fue descrita como simplemente Wes Craven lo hará aterrador. Paulette Patterson, que interpreta a la acomodadora que entrega máscaras a Maureen y Phil, ganó su papel en un concurso patrocinado por MTV. Esta escena se puede ver alrededor del primer minuto de la película. El elenco no fue informado de la identidad del asesino hasta el último día de la fotografía principal. Además, el elenco jamás recibió las últimas 10 páginas del guión de rodaje hasta que llegó el momento de filmar las escenas contenidas en él. Esas últimas 10 páginas del guión de rodaje se imprimieron en papel gris para poder evitar la duplicación ilícita de las mismas. Todos los miembros del elenco debían firmar cláusulas de confidencialidad como parte de sus respectivos contratos que les impedía discutir el resultado de la historia y la identidad del asesino. Aún así, el asesino se filtró. Luego veremos cómo. Como ya dijimos en las curiosidades de la primera película, Robert Rodríguez fue uno de los directores posibles de aquella. Pues bien, Robert Rodríguez dirigió escenas de Stab, la película dentro de la película. Rodríguez dirigió concretamente la escena de Cassie Baker y la escena de Sidney y Billy. A los actores que audicionaron para el papel de Derek se les pidió que interpretaran la escena en la cafetería en la que Derek canta Creo que te amo a capela. El papel de Derek finalmente fue para Jerry O'Connell. Kevin Williamson tuvo la idea de una secuela mientras estaba escribiendo el guion original de Scream y descubrió que había mucho más en esa historia. Esta película comenzó la fotografía principal tan solo 6 meses después del lanzamiento de la película original del 96 y se estrenó menos de un año después de su predecesora. Los giros de la trama fueron una cuestión de máximo secreto durante toda la producción. El guión estaba fuertemente protegido y restringido solo al personal más importante. Ciertamente, ninguno de los actores sabía cómo terminaba la película, ya que como hemos dicho les ocultaron las últimas 10 páginas. En consecuencia, cuando las primeras 40 páginas del guión se filtraron a internet, Kevin Williamson se vio obligado a hacer reescrituras apresuradas, lo que significó que la película entró en producción sin un guión completo. Hay una escena en la película cuando Sidney confronta a Randy mientras caminan a clase sobre los asesinatos en el campus e insiste en que es otra ola de asesinatos una y otra vez. En ese momento Randy también explicablemente a un acento inglés para el resto de la escena. En un podcast, Jamie Kennedy se echó a reír cuando vio la escena y admitió que realmente no había ninguna razón por la que Randy cambiara repentinamente el acento de esa manera. Al igual que en la primera película, puedes encontrar una referencia al icónico suéter de Freddy Krueger, en el suéter de Halle y en Sidney. Esto se puede ver alrededor de los 13 minutos de película. Muchos de los actores y actrices involucrados en la producción, incluidos Neve Campbell, Courtney Cox, Sarah Michelle Gellar y Jerry O'Connell, protagonizaban en ese momento una propia serie de televisión, lo que permitió que la producción tuviera una disponibilidad muy limitada para programar su participación. Sarah Michelle Gellar en particular estaba filmando la serie Buffy la cazavampiros y además recientemente había terminado de trabajar en otra película escrita por Kevin Williamson, Sé lo que hicisteis el verano pasado. A pesar de la agitada agenda, Gellar admitió en una entrevista que accedió a actuar a esta película sin haber leído el guión por el éxito que fue Scream. Neve Campbell rodaba Party of Five los lunes y martes durante el día y pasó los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos en esta película, la mayoría de los cuales eran rodajes nocturnos.
Los domingos trabajaba toda la noche hasta las 6 de la mañana y volvía a casa durante 15 minutitos solamente para ducharse toda la sangre falsa e inmediatamente iba al rodaje de Party of Five para rodar todo el día sin dormir. Originalmente estaba programada para estrenarse junto a las películas Tomorrow Never Dies y Titanic, ambos éxitos de taquilla. Estas películas cambiaron sus fechas para no tener que enfrentarse a Scream 2. Se consideraron varios títulos para la secuela en diferentes puntos de la producción de la película. Estos títulos eran Scream Again, Scream Louder y Scream The Sequel. Ganó un tercio de su total bruto de 101,3 millones en su primer fin de semana. Alrededor de una hora y un minuto hay una referencia de Randy hacia fotografías falsas de desnudo de Gail Weathers en internet. Esta referencia se inspiró en imágenes falsas de Courtney Cox que aparecieron en internet antes de la producción de Scream 2. Después de filmar, Jada Pinkett Smith le envió al director Wes Craven un juego de cuchillos para carne para Navidad. Al principio de la película, Randy y un compañero de clase están discutiendo sobre las secuelas, y aparece Aliens. El compañero de clase, Joshua Jackson, dice correctamente la línea de Ripley, aléjate de ella, perra, mientras que Randy lo corrige y dice, aléjate de ella, perra, pero sin entusiasmo ni nada. De hecho, el compañero de clase tiene razón, pero el guión le pedía que dijera la línea de Randy en su lugar. Jamie Kennedy improvisó y encubrió este error. Lewis Arquette era el padre en la vida real de David Arquette y suegro de Courtney Cox. Courtney Cox estuvo casada con David Arquette de 1999 a 2013. Lewis Arquette interpretó al jefe Harley. Este murió en 2001. La mayoría de las escenas al aire libre se filmaron en Agnes Scott College, una universidad para mujeres en Atlanta, Georgia. Se le dio luz verde a esta secuela mientras Scream todavía se estaba proyectando en los cines. Sissy, el personaje de Sarah Michelle Gellar, originalmente estaba destinada a aparecer en la escena con las hermanas de la hermandad invitando a Cindy a la fiesta. La escena en la que aparece, la discusión en la clase de cine, tenía un estudiante diferente dando sus líneas. David Warner fue elegido personalmente por Wes Craven para un cameo, porque Craven había quedado impresionado con la actuación de Warner desde que lo vio en La Profecía. Warner también había hecho una audición para el papel principal de Freddy Krueger en Pesadilla en Elm Street, pero finalmente no lo consiguió. Reese Witherspoon y Alicia Silverstone fueron consideradas para el papel de Sissy. Wes Craven presentó 8 cortes diferentes a la MPAA antes de que se aprobara. La coproductora Julie Black reveló en Twitter que la canción original que sonó en los últimos minutos de la película iba a ser Bittersweet Symphony de The Verve. Sin embargo, debido a que la canción incluía ciertos arreglos de una canción de The Rolling Stones, era demasiado costosa para el presupuesto de la película. Después, los productores decidieron usar She Said The Collective Soul y les pidieron que agregaran un elemento de violonchelo para evocar la misma emoción que tenía Bittersweet Symphony. Tanto este como el Scream original estuvieron entre las películas más taquilleras de 1997. Esto es debido a que la Scream original se estrenó muy tarde, a finales del 96, y obtuvo la mayor parte de su recaudación el año siguiente. Sobre los 39 minutos de película, en el avance y los anuncios de televisión de la película se modifica la escena en la que Sidney habla con el asesino por primera vez, por teléfono, en la casa Lamba. En los avances, el asesino responde a su pregunta, es hora, novia. Y en la versión estrenada en cines, el asesino dice, te quiero, es hora del espectáculo. Hay referencias tanto a David Schwimmer como a Jennifer Aniston, quienes protagonizaron Friends junto con Courtney Cox. En la película aparecieron extractos de la partitura de Hans Zimmer de Broken Arrow, en particular el trabajo de guitarra de Duane Eddy para Dewey, reemplazando las pistas que se habían desarrollado para el personaje de la partitura de Scream. Marco Beltrami explicó en una entrevista que la pieza de Zimmer se utilizó como marcador de posición para el puntaje incompleto de Beltrami durante una prueba de detección. La reacción de la audiencia de prueba influyó en que el estudio mantuviera la pieza de Zimmer, reduciendo Dewey's Theme, que Beltrami había compuesto para ocupar su lugar a un uso menor durante escenas más serias que involucraban al personaje.
Sobre los 58 minutos de película, durante la escena de la caída de Troya, las imágenes de Ghostface son interpretadas por el coreógrafo Adam Shankman. Kevin Williamson envió un resumen de 5 páginas para esta película cuando estaba haciendo la presentación para Scream. Los nombres del oficial Andrews y el oficial Richards son referencias a Brian Andrews y Kyle Richards de Halloween del 78. Las estatuas góticas que aparecen en el campus universitario son decoraciones, no estatuas que están realmente en ese lugar. Agnes Scott. Aunque los estudiantes de Agnes Scott en el campus durante la filmación recibieron instrucciones de no alterar ni destrozar las decoraciones del set, y aunque había un guardia de seguridad asignado a las estatuas, los estudiantes, al menos una vez, lograron evadir al guardia y disfrazar a las estatuas a modo de broma. El título Scream the Sequel aparecía reflejado en las gorras de béisbol y las camisetas que usa el equipo en el set durante la filmación, pero Miramax decidió cambiar el título. A Dennis Richard le ofrecieron un papel en la película, pero estaba ocupada haciendo Starship Troopers y no pudo aceptar. Después, llegó a colaborar con Neve Campbell en Wild Things. Rebecca Gayheart había hecho una audición para el papel de Tatum Riley en Scream y audicionó varias veces para los papeles de Sissy Cooper, Ali y Maureen Evans antes de obtener su papel final. Una escena cortada, aparte de una imagen fija, presentaba a Sissy Cooper, Downey y otra hermana de Omega Beta Zeta discutiendo sobre Sidney con Murphy y Lois. La escena se cortó porque se decidió que hacía que Sissy pareciera insensible. Mientras Sissy corre por la casa de la hermandad tratando de escapar de Ghostface, corre por una habitación con la televisión encendida. La televisión está reproduciendo una escena de Nosferatu, que parece apropiada para Giller, entonces en su segunda temporada como Buffy. La casa de la hermandad de mujeres Omega Beta Zeta es la misma que se utilizó como mansión de Miss Trunchbull en Matilda. Joshua Jackson y Rebecca Gayheart colaborarían tan solo un año después en otro slasher adolescente, Leyenda Urbana, muy influenciados por el éxito de estas películas, incluso con acusaciones de ser estafas. Un largo rumor, que no está confirmado, era que Wes Craven y Sarah Michelle Gellar no se llevaban bien durante el rodaje, y Gellar mostraba un comportamiento de diva y cosas por el estilo. El personaje de Sarah Darling, en Scream 3, es posiblemente una parodia poco favorecedora de Gellar. A tu amigo y vecino de Spider-Man, Tobey Maguire, se le ofreció el papel de Mickey. Sarah Michelle Gellar interpretó a Buffy Summers en la versión televisiva de Buffy Cazavampiros, como sabemos todos. Pero David Arquette interpretó a Benny en Buffy, la cazavampiros, la película. A pesar de esto, los dos no comparten ningún tiempo de pantalla juntos en esta película. Sarah Michelle Gellar y Jerry O'Connell comenzaron a salir en el set de la película. La fotografía principal se llevó a cabo durante 7 semanas. Mickey menciona Star Wars Episodio 5, El Imperio Contraataca, en una discusión cinematográfica. 23 años después, Timothy Olyphant aparecería en el estreno de la temporada 2 de The Mandalorian como Cobb Vanth. Laurie Metcalf y Jerry O'Connell interpretan a madre e hijo en The Big Bang Theory en la temporada 11. Antes de que el asesino llame al teléfono de Gale, su asistente dice que alguien llamado Bob quiere hablar con ella, una referencia al productor Bob Weinstein, hermano del productor Harvey Weinstein, ambos cofundadores de Miramax. Eric Mabius, Natasha Gregson Warner y Paul Marshall audicionaron para papeles aunque se desconoce cuáles. Reese Witherspoon, que ya había rechazado el papel de Sidney en Scream, volvió a ser considerada pero para el papel de Sissy Cooper. Fue el debut de Nancy O'Dell y Deirdre Moore. Matthew Lillard, alrededor de los 35 minutos, hace un cameo en esta película. El coprotagonista de Scream está de fondo en la fiesta de la fraternidad. La chica con la que Sissy habla por teléfono antes de que llame el asesino es Selma Blair, alrededor de los 29 minutos de película. Kevin Williamson es el entrevistador de Cotton en televisión, alrededor de los 13 minutos de película. Wes Craven hace un cameo como hombre al fondo en el hospital. Por lo general,
Al hacer una película, cuando se escucha a un actor o actriz en la pantalla, pero no se lo ve como la voz en un teléfono, el actor o la actriz graba su parte durante la postproducción, que tiene lugar después de la finalización de la fotografía principal. Sin embargo, el director Wes Craven tenía a Roger Jackson, la voz de Ghostface, en el set, y realmente estaba hablando él con los actores y actrices en pantalla por un teléfono práctico, y no simplemente de utilería, para crear realidad y miedo en los actores. Cuando Jackson estaba en el set, lo mantenían fuera de la vista de los demás actores y actrices para que no pudieran ponerle una cara amistosa a la voz. Jackson dijo que los actores y actrices se sentían intimidados por él y que no hablaban con él más de lo absolutamente necesario, excepto Sarah Michelle Gellar, que conversaba amablemente con él por teléfono entre toma y toma. Según un rumor, la identidad de Ghostface se cambió después de que el guión original se filtrase en internet. Los asesinos reales de esta película, o los asesinos originales de esta película, eran Derek y Haley en el final original. Esto se mencionó en Scream 3, donde todos los actores y actrices de Stab 3 no conocen el guión por este motivo. Según Wes Craven, fue idea de Duane Martin irse después del asesinato de Randy, para hacerlo así más realista. Sarah Michelle Gellar hizo algunas de sus acrobacias de Buffy, la cazavampiros, pero cuando el director Wes Craven le dijo que la iban a tirar desde un balcón de 3 pisos, dudó al principio. Al final, terminó haciéndolo. Uno de los extras filtró el guión de internet, una de las primeras filtraciones importantes en cuanto a las películas de Hollywood. Como resultado, el guión fue reescrito casi por completo, y las páginas a menudo se completaban el día que se iban a filmar. Se reforzó la seguridad, se requirió que todos firmaran acuerdos de confidencialidad y se sometieran a muchas grabaciones y regrabaciones nuevas. El guión se reimprimió en un papel especial para evitar fotocopias y a menudo se destruía después de su uso. Además, Mickey fue asesinado por los dos Ghostface en el guión original. La película originalmente terminó con una toma de otro Ghostface vigilando desde el campanario del campus. Después de que ese primer borrador de guión se filtrase en internet, como ya hemos comentado, hubieron que hacer muchísimos cambios en varios personajes y fueron reescritos por completo. Por ejemplo, Dewey se había transferido de la policía de Woodsboro al personal de seguridad del campus para poder estar más cerca de Sidney y protegerla y mantenerla a salvo. Randy, ahora, era el nuevo cámara de Gale, y Joel era un estudiante de medicina y amigo de Sidney. Derek era el estudiante de cine que filmaba un documental que caminaba con cámara en mano, y no Mickey. Debbie Salt fue todavía más agresiva y malévola, ya que en una escena le preguntaba a Sidney si finalmente era ella quien cometía los asesinatos, porque, bueno, pues se rompió su ser después de la primera película. Y Gale la golpea en la cara como resultado. La escena en la que Sidney bofetea a Gale nunca ocurre en ese guión original. Mickey fue el que cantaba en la cafetería a Hallie, no a Sidney, y era una canción diferente, I Will Always Love You, de Whitney Houston. Los asesinos eran Derek, Hallie y Debbie Salt. Loomis terminaba disparando a Derek y Hallie, pero luego es apuñalada por Cotton, antes de que pueda dispararle a Sidney y Gale. Cotton de repente cambiaba de opinión y decide vengarse de Sidney y de Gale, ya que los considera responsables de arruinar su vida. Apuñala y mata a Gale, y después corre tras Sidney. Kevin Williamson detuvo la escritura allí, pero dejó algunas notas en el guión. Esto es todo lo escrito hasta ahora. Luego describió en pocas palabras cómo se suponía que iba a terminar la historia. Cotton y Sidney se apuñalarían mutuamente y morirían acostados uno al lado del otro. En ese momento, Williamson probablemente tenía la intención de terminar la franquicia con esta película, pero ya sabemos que no. Ansioso por evitar los problemas de la censura que tuvo Scream, el director Wes Craven intentó manipular a la EMPA, enviándoles una versión de la película que había sido editada para enfocar y realzar el gore y la violencia presentes, más allá de lo que realmente querían en la película. Incluida la reutilización de un clip del personaje de Mark Epps siendo apuñalado en la oreja 3 veces, en lugar de solamente una vez como se ve en la película final, y una escena extendida de Randy Meeks, muerte que mostró su garganta siendo cortada. El razonamiento de Scriven fue que las partes de la película que deseaban conservar serían las más aceptables cuando se vieran con mayor violencia, por lo que la EMPA les obligaría a eliminar las imágenes que ya no querían conservar, mientras pasaban el contenido que sí que querían.
Sin embargo, la EMPA otorgó a esta película la calificación R por el corte más violento, ya que creían que el mensaje subyacente de la película era lo suficientemente significativo como para justificar esa violencia. Así que a Craven no sabemos si le salió bien o mal la jugada. En una entrevista del 2018, Jada Pinkett Smith reveló que estaba decidida a hacer su muerte en pantalla una para los libros de los récords. Recuerdo haberle dicho al director en ese momento: quiero sufrir la muerte más horrible que jamás haya ocurrido en una película de terror, recordaba Jada en un episodio de Couchsurfing de People TV. Quiero que sea larga e insoportable, dijo Smith a la presentadora Lola Ogunayke. Se ve que Wes Craven dijo: genial. Por supuesto, el director pues era Wes Craven y la solicitud de Smith fue cumplida de manera épica. En los guiones anteriores tenían al personaje de Joel siendo asesinado. En el comentario del DVD y Blu-ray, Wes Craven compara a Mickey con Iago de las historias de Otelo de William Shakespeare. Ambos personajes hábilmente generan sospechas. Cuando la cámara enfoca al cadáver de Ramsey en la camioneta de noticias, se puede ver una huella del lápiz labial rojo en su mano entre el índice y el pulgar. Esto revela que su asesino fue una mujer desde el principio. Baby Loomis, la madre de Billy Loomis, que se revela como uno de los asesinos en esta película, es un homenaje intencional a la primera película de Viernes 13, donde la señora Pamela Voorhees, la madre de Jason, es la asesina, y los motivos son los mismos: vengarse de aquellos que mataron a su hijo. El supuesto error de Stab, la película dentro de la película, donde Ghostface apuñala a Cassie en el hombro y en realidad no vemos ninguna ruptura de la piel o flujo sanguíneo, fue completamente intencional, como un guiño a un error genuino de la primera película en la que, en la toma inicial de Cassie siendo apuñalada en el hombro por Ghostface, no hay pérdida de sangre real ni lesiones visibles hasta la siguiente toma. Esto fue un error que los fanáticos le señalaron repetidamente a Wes Craven. Jada Pinkett Smith y Sarah Michelle Gellar eran dos actrices de renombre en ese momento. Mueren bastante pronto en la película. Esto se hizo para repetir la misma táctica que en la primera película, donde Drew Barrymore como Cassie muere en los primeros 12 minutos, a pesar de ser la más famosa de todo el elenco en aquel momento. La idea era demostrar al espectador que si los actores más conocidos podían morir tan pronto, cualquier personaje en esta película podía morir. Todas las escenas con Derek se filmaron deliberadamente con él mirándose alrededor de manera inquietante y sin comprender durante gran parte de la película como una pista falsa. Así la audiencia se podía preguntar si él era el asesino. El perro de Cotton, que es un terrier, es llevado por un compañero frente a la multitud que va a investigar después de la noticia del asesinato de Sissy. Esto se puede ver alrededor de los 36 minutos de película. Durante la escena en la que Gale defiende a Dewey ante Debbie y los otros reporteros, ella afirma que Dewey es uno de los buenos, a diferencia de algunos de nosotros. Miss Weathers está regalando el final al señalar que uno de ellos, en concreto Debbie Salt, no es uno de los buenos. Hay que prestar mucha atención a la forma en la que Ghostface mata a sus víctimas en esta película. Siempre usa la mano izquierda. Finalmente se revela que los asesinos son Mickey y la señora Loomis. A lo largo de la película, la señora Loomis, bajo su alias Debbie Salt, usa la mano derecha, y Mickey es zurdo. La señora Loomis mató intencionalmente con su mano no dominante como parte del plan para que Mickey asumiera la culpa de todos los asesinatos, ya que él estuvo de acuerdo en esto. Las autoridades definitivamente sospecharían si algunas de las muertes se hicieran con la mano derecha, a pesar de que Mickey es zurdo. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas han sido las curiosidades sobre la película Scream 2. La semana que viene haremos un descanso en las curiosidades, haremos un vídeo de otra cosa y a la siguiente ya tendremos las curiosidades de Scream 3. Así que nada, si hay alguna curiosidad que me haya saltado, me haya dejado o que habéis notado nosotros, perdón, que habéis notado vosotros y yo no, dejadla como siempre en comentarios. Por mi parte nada más, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Da like, compártelo, que seguimos con Shadowban, y suscríbete. También puedes hacerte miembro del canal para tener recompensas únicas. Y ya sabes que si comentas en este vídeo, pues puedes ser uno de los saludados en el próximo. Nos vemos. Adiós.